Al dar inicio al primer día de clases, alumnos y padres de familia se toparon con la desagradable sorpresa de ver que las aulas de la primaria Agustín Melgar se encontraban completamente cerradas, obteniendo como respuesta que la primaria que compete al turno de la tarde sería cerrada de forma definitiva, por lo que alumnos y padres de familia se mostraron en total desacuerdo con esta decisión. Pues que vengo aquí a la escuela Agustín Melgar a traer a mis nietos a la escuela y resulta que está cerrado el salón. El director no nos da la cara, queremos saber, no me avisaron. Pues ahí las señoras aquí todas estamos y se ve que el salón está cerrado. No hay maestros, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde está el director? Pues no, que el director, que hablemos con el director. ¿Quién es el director? ¿Dónde está? ¿Que ya se fue? Mi papá pues hizo el esfuerzo de comprarme los tenis, los zapatos nuevos para que ahora digan que no, que está cerrado. Y pues a mí me dijo el director, me dijo que si iba a estar abierta la escuela, que yo viniera hoy con mi uniforme y un libreto, un lápiz y un borrador y un sacapuntas, porque me iban a inscribir hoy mismo. Y pues están diciendo que no hay director, que está cerrada. Luego de sostener una reunión con el inspector de la zona 7, Froilán Silva Rubio, se les informó que la primaria sería cerrada debido a que el turno de la mañana, el cual pertenece a la primaria Ignacio Zaragoza, sería extendido a turno completo, por lo que los alumnos que se encontraban en el turno vespertino serían reubicados a otras escuelas. Cerrándoles paulatinamente grados, primero se les cerró primero, de segundo, tercero, cuarto, quinto. Para este ciclo escolar iba a ser como unitaria. ¿Unitaria qué significa? Un solo maestro, un solo grupo. Entonces, ¿qué pasa? Secretaría de Educación, con el programa que ustedes saben que tiene el gobierno federal, es escuelas de tiempo ampliado, horario ampliado, le dan el proyecto a la Ignacio Zaragoza, de horario ampliado. Entonces, ¿qué pasa? Ya no podemos prestar el servicio en el turno de la tarde, porque van a salir a las 2:30 de la tarde. ¿En qué horario van a cubrir los maestros? Un solo maestro en el turno de la tarde. Entonces, ese es el motivo del por cual las madres familiares ya les buscamos reacomodo en las demás escuelas. Ya está arreglado. Ya, oficina regional y mesas de trabajo se van a encargar de ellos, de ubicarlos. Donde haya un espacio que los requiera, ahí van a estar. Van a entrar a las 8, a partir del 25 de de 8 a 2:30 de la tarde. Con un receso, por decir, a las 11, para que coman los niños. Nos dio secretaría la orden, entonces hay que seguir los lineamientos. Froilán Silva Rubio, inspector de la zona 77. Para Internota, Jenny Rodríguez.